Me trobo així en Jeff Amadeo perquè li vaig prometre que tornaria i he tornat a que ens fera una de les seues fideuàs. És un dels grans chefs que més fideuàs guanya, més concursos de fideuàs, i avui, així, ens va cuinar una. Anem amb Àngel, que és el cuiner. Anem. Take a minute of your time. You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose some. Ángel, preparadísimos, es vas a hacer una típica clásica fideuá de Gandía. Pregunta, fresc, marisc y sí, peix fresc, ¿no? Sí, la cigala y la gamba es de Puerto Gandía. ¿De así de la llanta? Sí, que lo saca la nueva EMI, en la barca que usa aquí a la gamba y la cigala. Y luego también el rap. Es el ingrediente también importantísimo que no va a fallar en una fideuá de Gandía, ¿no? Y sobre todo ese fumé de peix. Un fumé de peix que feu así de una manera. Rape, morralla de roca, cabeza de. ¿Es el secreto de una buena fideuá? Sí, el secreto de una buena fideuá es el sofrito y el caldo de pescado. Anem a comenzar a cuinar, si te parís, Ángel. Vale, vamos a empezar a sofrir el marisco. Anem a sofrir. Les gales primero, ¿no? Sí, ¿es claro. Lo que nos consta de sofregir o qué es? Sí, pero son dos vueltecitas y. Vale, ande vaya. Me interesa, estás cuinando, Ángel, a mí me agradaría preguntarte de cuánto te dediques a la cuina. Ya hace como 7-8 años. Ya hace muy años, ya una vez. ¿Y cuánto sirve guay pasa al día? Pues ahora esperando una. 40, 50, 50, 50. ¿Al día? Sí, al día. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Pero tú ser fideuá es como, no sé, cortar gris, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿cómo están los gambas? Las gambas, que se fría. Tiene que estar el foc al máximo, ¿no? O... sí, para darle un golpecito al manito. ¿Pero a cuánto está esperando hacer esta fideuá de hoy? Yo soy para una de personas. Yo personas. Sí. Y ahora después te contarás también cómo gradúes el agua y el fideo para que él quede uniforme y para una fideuá de DT, ¿no? Que se quede sí. La fideuá de Amadeo, ¿no? Sí. Se quede. Dando. Will you carry me like I am born again? Mira que dice, pues, bueno, que es cazola, está, bueno, de así de Gandía, es que un llor imposible. Es que sí o sí tiene que ser una fideuá de Deu, ¿no? Sí, eso sí. Mira, por producto. Bueno, imagínate, Ángel, que ahora se está en concursos de fideuá, de un otro. Sí, están varios. ¿Y qué tal? ¿Tiene experiencia tan fuerte? Muy buena, la verdad. Sí, la fideuá del concurso ha sido muy buena. Uh-huh. Tengo el premio de Andorra y el premio de la fideuá. Ahora, ¿cómo se va? Vamos a poner la fideuá. Le damos una vueltecita. If I could take you back to my youth. Es lo que más o menos te deja la velocidad. La cebolla te deja la velocidad de la fideuá. In the moment I hung this feeling. The other ring of my wrist is gone. Ahora esto.
dos cuartos lleva, prácticamente dos cuartos lleva de ahí, ¿no? De cuatro altas. Sí, lleváis un desingrediente fundamental. La paella, ¿verdad? Las paellas se hacen de maíz y no le ponemos. Se va. Se va para que quede más seca. Ahora va el ajo. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. Déjame cuando alguien pase, espera que esté súper aquí, espera que no quede más sabroso la fideuá. Pues más o menos 200 mililitros, 250 mililitros. Lo que te hacía ya enseguida le ponemos el cable para que no se nos queme el ajo. Aquí nos están muy gracia de Vanes, que ya tenemos otra experiencia que digo yo, un fachaúl. Hombre, hacerlo a ojo es un poco que arriesgar, ¿no? Yo lo hago a ojo ya porque son muy fáciles. 100 para 50 al día. Lo hiciste de memoria, ¿no? Indispensablemente rap, pero ya tiene que también licuasameo. Se puede poner. ¿Qué licua te importa? Pero el rap le da un gusto especial o... Sí, le da un gusto especial. Y, pero bueno, en casa también se puede hacer con sepia, la mesa de mujer, la más, la gente de su familia. Teniendo un buen caldo de pescado que se te va a ahora encontrarás el ingrediente de ese fumete peix, sí. Que luego hacía mareo que la mesa me es, o sea, a litros, a por litros. Y ahora es que se humoren porque al día veo cuántos litros. Pues para el fin de semana como 260 170 litros. Una barbaridad. Madre mía. Sé que está bien eso que pido, ¿no? Sí, la verdad. Esto es la cebolla en profundidad. Y ahora ya tenemos un pimiento. When I return from the afterglow. Pimentón también digo nada y se guste eso. Y sobre todo con el pimentón hay que tener cuidado que no se nos quede. Porque si se quema el pimentón, amargaría la paella. Yo he hecho dos cucharaditas y media para 10 personas. ¿Es pimentón de la Vera o no, pimentón dulce? Pimentón dulce. Y ahora ya le ponemos el tomate. Este es un tomate que nosotros previamente tenemos ya tocito. Para ir más rápido, Ajá. Pero bueno, en casa. Pero con cobote de tomate natural. Sí, con tomate natural, que lo tenemos para ir más rápido cuando son las paellas, para no coger ningún sitio. Industrial, ¿no? O peguagans y guardeo. En casa para hacer la fideuá, habría que coger antes el tomate y después, cuando está cogido el tomate, ponerle el pimentón. I could take you back to my youth. Pues ahí está un poco ya la base de lo que va a ser la fideuá. Esta es la base de la fideuá. No le faltaría el fideo, lo vamos a mirar. Que vos antes así en Amadeo el fideo es el objetivo aván de posar el caldo, ¿no? Sí, se puede dar un poco de fila. Ahora ponemos por aquí. Pero leo personas más o menos cuánto. 100 gramitos por persona. 100 grams per persona. Sí, 100, 120. Que això, per a que la gent se'ns entenga, que són quants un punyadet de... Un punyadet per persona. Sí, depèn de la mano, però sí. Sí, un punyadet. Home, la teua mà és gran, eh? Sí. Ahí mengen més persones. Ara, ja m'ho he vuelto a entrar, si veu. Take me back where I belong. I want it all. Aleshores, tenim clar que és un punyet de per persona de fideu i ara de caldo per a la mesura correcta, per a que no se'ns passe. Per a que no ens quedi des de a passar. Quant de caldo? El doble de caldo. El doble, és a dir, dos gots? Dos gots? Sí. Uno de fideu, dos de caldo. Dos y medio, depende del fuego que tenga en casa. Muy bien. Lo que es el sofrecir y ahora sí que pasaría en el caldo, ¿no? El caldo. Y espera a personas, calculen que serían un total de unos 20, sí, unos casi litro y medio, 2 litros más o menos, 2 litros y medio.
Es natural, ¿no? Sí, más natural. Que lo tengo aquí. A ver, está. El azafrán es este. Somewhere in the great unknown. Y nosotros lo infusionamos con agua caliente en un biberón para que suelte todo el sabor un día antes. Uh-huh. Y mejor. La cebra de azafrán se pone con un poquito de agua caliente. Sí. Y la dejas en un biberón. Y de aquí va a estar el azafrán. Qué curioso, ¿no? Sí, para que suelte más todo su sabor y... Ah, es una... un secreto que tengo así. Si te lo tiras aquí, a la cebra de azafrán no le da tiempo a su sabor. A que suelte... A su sabor. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos ahora, le ponemos un poquito de... ¿sabes, biberón? ¿Cuánto tienes que estar bollín de su mes? Pues como... a fuego fuerte, como 10, 15, 12 minutos, 13 minutos. Sí. Luego ya fue más suave. El resto. Un total de unos 20-25 minutos, ¿no? No, la cierra de 18-19 minutos. ¿Ah, sí? 20 minutos no arriba. Sí, por ahí más o menos. If I could take you back to my youth. Yo creo que a casa ya sabrán notar molt bé la recepta d'aquesta autèntica fideuà de Gandia que ha guanyat tants premis a Ciutat Chef Amadeu, i en la que Àngel, que saps que estàs cuinant-nos-la, també has participat d'estos concursos, i jo crec que ho fas ja de memòria, i mira quina pinta té. Ara després, ara deixem caure, no? Deixem caure. Ara deixem cocer a fuego fuerte durante 10 minutos, sí? I luego le ponemos el marisco y bajamos. Vale, pues anem a esperar. Sí, molt bé. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. És que abans hem sofregit, abans de començar amb el procés, sí. I ara ho col·locarem per a la part final, no? Sí, ara ja quan... ja, ara vamos a bajar el fuego a la fideuà. Pues notas peset el caldo, sí. Bueno, es increíble, esa fideuà de que estar, sí, está bien, está bien. De bandera. Nosotros en el caldo nos pegamos de la sal. Nosotros en la olla, uh-huh. Ya lo tenemos puesto ya tenemos puesto el caldo con la sal. Y de ahí ya cogemos y lo ponemos, por eso me quedo, no le he puesto sal. Claro, ya lo teníamos más o menos perfecto. Y ahora ya, ya bajamos el fuego y ya colocamos el marisco. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Fas molt guapet, per a que quede... Sí, perquè quede bonica. Donar-li el teu toc a les fideuàs. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Bueno, que les cigales i després les gambes. Sí, luego ahora ya le ponemos las gambas.
Es un ácido algo. Sí, aquí todas. En un momento, por supuesto, la materia prima, ¿no? Que le llevo así a Chef Amadeo, fa que al final el resultado siga el que es. Sí. Y ahora ya. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo se estaría bullint? Pero acaba. Pues ahora ya otros 5 o 6 minutitos. Cuando bebes ya. Para que no se pase el fideo, ¿no? Sí. Pues dicen ya que acabe de bollir y ya me la presenté, ¿no? Vale, muy bien. Pues ahora en un momentito ya está feliz. Ya no lo tengo. La dicen acabar de bollir. Bé, Ángel, ja tenim la fideuà cuita, ja sí. Està feta pràcticament i ara és moment de servir-la per a 10 persones, per a tots els treballadors sí, d'ací de la casa que de segur van a degustar esta fideuà per a agafar forces i energies per al que es ve en la jornada d'avui, no? Que imagino que serà intensa. Ara ja està la fideuà nosotros la apagamos con un poquito de caldo para que se quede melosita. O sea, así le tiene un poquito, ya con el calentón que tiene, la apagamos. Y si no, ya se acaba de hacer, sí, ¿no? Se acaba de hacer. Perfecta. Pues yo me voy a escapar al salón que están esperando mis dos compañeros y después me la porteo para allí, vale, ¿no? Perfecto. Venga, anem para allá. Vamos para allá. Ja estem així preparats, en aquesta fideuà que ens ha fet Àngel, que és especial. Jo avui me trobo amb tots aquests treballadors, que típic, no? La dinaeta antes de començar, agafar forces antes de començar el torn de dinars. Mira, ahí està la fideuà, bueno, que espectacular. Aplaudim! Sí, la veritat que sí, la veritat que tinc un cap de cuina i la millor plantilla de tot el passat. Bueno. Para mí estar así en vosotros en este momento, porque es un momento íntimo para vosotros, ¿no? Que feu un poco la previa, vas a hacer un poco el entrenamiento, ¿no? El training antes de comenzar el turno, que va a ser importante. Sí, cuando se le echa el coche, pues claro, pues ya estoy para viajar, ¿no? Ya no podíeu ni dinar ni podíeu fer res, no? I ahí tenim ja a servir-nos el primer desplatet. Bueno, que pinta que té, total. I jo crec que tu com mires, com les saboreges, i és com si no n'haveres menjat mai. No, és que anem a veure. Cada volta intentes traure-li, encara que ja ho sabem fer, sempre intentes traure bastant. Està allà, i sí, però la veritat que... No n'hi ha pero, ahí està. Bueno, pues en esta estampa maravillosa, amb els teus companys d'ací, del restaurant Chef Amadeo, estic mirant-me una de les, o millor dit, una millor fideuà de la tia. No? Podem dir així, no? Bueno, ja està. Així que gràcies per convidar-nos ací a l'estia a la taula, Amadeo, a tota la vostra família. Àngel, gràcies. Ha sigut un plaer cuinar amb tu esta fantàstica fideuà que vindrem més tan sovint, per suposat que sí, a provar esta i altres coses que poguessin, que són increïbles. Esta la vostra casa. Gràcies a tots per estar ací, gràcies. A vosaltres, un altre programa estarem a l'estia a la taula per a contar-vos més coses de la cuina. Així que gràcies i bon profit. The other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds when I return from my skin and bones.